Buenas noches, bienvenido. De acuerdo, Ingrid, estaremos pendientes. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidas. Bien, hoy va a estar un poco complicado. Tengo varios que no han llegado a su casa y se van a conectar tarde. Entonces, creo que empezamos. 2 minutitos más damos y empezamos. ¿Ok? Para no atrasarnos, pues, porque recordemos que hoy es última sesión. Entonces, vamos a trabajar en ello. ¿Ok? Bien. Quiero ver cuánto sabemos. Gloria, Ingrid, Jessica, María José y Marvin. Ok. ¿Con Vamos quién? a ver. O sea, te acabo el facilitador, yo le Ah, dije. a mí me pasó con la Nelcy, pero como ya era la encuesta. Bien. Ay, van a disculpar si me ven un poco rara, pero estoy con una migraña aquí que no me deja. Entonces, ni modo. Hoy es último día.
Vamos a hacer el último esfuerzo. Bien, bienvenidos a su sesión número 20 de Excel Intermedio. Ok. Vamos a ver nuestro tema para el día de hoy. Bueno, primero la agenda, ¿verdad? Saludo, bienvenida, presentación del contenido, objetivo de la sesión. Vamos a tomar la asistencia y vamos a desarrollar la sesión, ¿verdad? Como todos los días. ¿Cuál es el contenido? Crear una tabla dinámica desde múltiples hojas. Ok, entonces el objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de crear una tabla dinámica desde múltiples hojas con ayuda del asistente para tablas y gráficos dinámicos. Luego, las tablas dinámicas desde múltiples hojas. Buenas noches, don William. La condición necesaria para crear una tabla dinámica desde múltiples hojas es que cada una de las tablas de datos tenga de las diferentes hojas deben tener la misma cantidad de columnas. Esto en una de las opciones que vamos a ocupar, pero hay otra forma también de realizarlo y vamos a tratar de hacer las dos. Los datos pueden variar, o sea, los registros, la información que ahí tengamos, pero los encabezados de las tablas deben ser los mismos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear la tabla dinámica? Primero, debemos utilizar el asistente para tablas y gráficos dinámicos, el cual podemos iniciar con la combinación de teclas Alt, T, B. Y si no, igual yo le voy a enseñar de qué otra forma lo podemos tener accesible. Y el segundo paso del asistente, selecciona la opción crear un solo campo de página. O sea que cuando nosotros le decimos, activamos el asistente, le decimos rango de consolidación múltiple. Y luego le decimos, ¿qué tipo de informe queremos crear? Tabla dinámica. Damos siguiente. Y luego le decimos que sea un solo campo. Al pulsar el botón siguiente se mostrará un paso intermedio llamado paso 2B, el cual nos permitirá seleccionar los rangos de las diferentes hojas. ¿Ok? Y al crearse la nueva tabla dinámica, vamos a notar que se muestra el recuento de todos los valores. O sea, automáticamente le da una tabla creada con cuenta, pero nosotros vamos a venir y hacer los cambios necesarios, ¿ok? Bien, vamos al desarrollo. Recordemos, ay, perdón, hoy me salí. Vamos a trabajar primero con el que dice base de datos 1. Son tres archivos los que les compartí, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir el que dice base de datos 1. Voy a pasar la asistencia, aunque sé que no están todos, pero si usted está, me dice presente. ¿Ok? Aquí está. Bien. Este lunes, ok, miércoles 26. Veamos, William Arévalo. Presente. Muy bien, gracias. Rosa Morelia. Presente. Listo. Katherine Lacey. No. Ingrid Jamilet. Ingrid. Gloria Roxana. Ok, Ingrid y Gloria. Ahorita les pongo. Ya vi el chat. José Manuel. Todavía no ha venido. Alison Annelies.
Al... Presente. Listo, gracias. Gustavo Adolfo. No. Marvin. Alejandro. Presente. Muy bien. Marvin Roberto. Todavía no. María José. No. Jessica Carol. Presente. Listo. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Madeline Alexandra. Madeline, ¿no? Jessica Esmeralda. Presente. Muy bien. Catherine Abigail. Ok, María José, ahorita le pongo su asistencia. Mercedes Beatriz. Presente. Listo. Y Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Tengo un gracias, Catherine. Gracias. Ok. Entonces, vamos a empezar. Si vemos en esta tabla, tenemos en esta tabla. En este libro tenemos dos hojas, una que corresponde a Chile y la otra que corresponde a Argentina. ¿Ok? Entonces, para nosotros trabajar con el asistente, dice acá que una opción es Alt B. Tecla Alt B. Si no nos aparece que fue el caso, vamos a ir todos a la ficha archivo. Ficha archivo. Llegamos ahí. Vamos a opciones. Luego acá. Barra de herramientas de acceso rápido. Luego, acá donde dice comandos disponibles, le vamos a decir todos los comandos. Sí, dijimos barra de herramientas de acceso rápido. Comandos disponibles en todos los comandos. Y en esta lista, usted se va a desplazar hasta llegar a asistente para tablas y gráficos dinámicos. Está en orden alfabético. Lo encontramos. Sí. Muy bien. Entonces le va a dar clic en agregar y le va a aparecer de este lado. Pueda que le aparezcan otras opciones acá. No se preocupe, no le afecta en nada. ¿Ok? Bien, teniendo eso listo, le damos a aceptar. Ya está. Cuando ya lo tenga, usted lo va a ver acá, mire, en la barra de acceso rápido, este botón.
ya pasó lista. Ya pasé lista. Ay, me agrega, por Ahorita, espérame. Espérame. Que no me salió quién me estaba hablando, perdón. Marvin. Sí, perdón, que estoy en el teléfono. Vaya, está bien, ahorita se lo pongo. Listo, ya está. Bien, entonces les decía que en la parte superior aparece este icono que cuando usted le ponga el mouse encima le va a decir asistente para tablas y gráficos dinámicos. ¿Lo encontró? Sí, ya. Perfecto, Marvin. Entonces damos clic ahí. Luego, rangos de consolidación múltiples. Esa es la opción que vamos a ocupar. ¿Ok? Y luego marcamos tabla dinámica. Llegamos a ese punto. Listo. Ok, damos siguiente. Y acá, en las dos opciones, dice, puede crear un informe de tabla dinámica que utilice rangos de una tabla o más hojas de cálculo y que no tenga campos de página o un máximo de 4. ¿Cuántos campos de página desea? ¿Crear un solo campo de páginas o campos de páginas personalizados? ¿Cuál era la opción que íbamos a seleccionar? Exacto, la primera opción. Le damos siguiente. Ahora viene la parte de seleccionar los rangos con los que vamos a trabajar. Entonces, nuestro primer rango, estamos en la hoja Chile. Y vamos a marcar de la A2 a la N20. Le damos clic en agregar. Y ya aparece acá. Entonces borro ese. Me voy para Argentina. Selecciono la tabla. Y le doy agregar. Entonces, donde dice todos los rangos, deben aparecer los datos de las dos hojas de cálculo. ¿Sí? Acá, donde dice todos los rangos, ahí tienen que aparecer el rango de Chile y el de Argentina. Lo tenemos. Perfecto. Damos siguiente. Lo vamos a dejar en una hoja de cálculo nueva y damos clic en finalizar. Ok. Lo que les comentaba es que acá, por ejemplo, no me hizo una sumatoria, sino un conteo para producto. ¿Sí? Entonces, acá donde dice cuenta valores, yo le doy configuración del campo de valor y aquí le puedo decir suma y ahí ya me muestra resultados.
Esta es una forma, digamos así, un tanto ambigua de crear una tabla. Y acá está elemento 1 y elemento 2, a cual hacen referencia a la hoja de Chile y a la hoja de Argentina. ¿Ok? Acá está. El elemento 1 es el de Argentina y el elemento 2 es el de Chile. ¿Ok? Esta es una forma. Puedo acá, digamos que estamos como un poco limitados en este sentido. Vea cómo me aparecen los campos de la tabla. Sí. Esta es una forma. Ahora yo le voy a enseñar otra que nos va a servir de diferente forma. ¿Ok? Entonces, si vemos, yo tengo acá esta tabla donde tengo los artículos y tengo al vendedor. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con el vendedor, entonces yo tengo que cambiar la forma de selección de datos. Regresemos acá a la hoja Chile y me voy a crear la tabla dinámica por medio del asistente. Rango de consolidación múltiple. Siempre una tabla dinámica. Crear un solo campo de página. Y acá, para agregar el nuevo campo, voy a seleccionar a partir del vendedor. Voy a dejar de fuera el producto. ¿Ok? Igual selecciono los de Argentina a partir del vendedor. Siguiente. En una hoja existente, ¿en cuál vamos a poner? En esta misma hoja 1. Acá en la 30. Damos finalizar. Y entonces vemos acá que los vendedores son los que se encuentran acá. Elemento 1 nuevamente y elemento 2. Ok. Y así podemos. De pronto, pueda que en las columnas donde tenemos al vendedor, podemos. Donde tenemos los meses, ¿verdad? Enero, febrero. Y luego está el vendedor que se encuentra en cero. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar clic derecho a esa columna y le vamos a decir quitar columna. ¿Cómo que me lo quito todo? Control Z. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos ocultar. Vamos a ver. No, la lista de campo fue la que oculté. Ok. Vamos a ocultarla así. Clic derecho sobre la columna, ocultar. Porque en esta tabla precisamente no nos va a funcionar ese campo. Pero acá tenemos la información. ¿Sí? ¿Por qué tenemos una base de datos 2? Porque podemos combinar las tablas dinámicas con hojas de cálculo y con archivos diferentes. ¿Ok? Entonces, tenemos acá esta parte. ¿Sí?
Creamos esta segunda tablita. Yo sí. Muy bien, Marvin, gracias. Bien, guardemos los cambios acá. Dejemos esta ahorita pendiente y abramos el otro archivo, la práctica sesión 20. Este es otro método que le voy a enseñar. Si vemos, nuestras tres hojas de cálculo tienen tres tablas diferentes y no tienen formato. ¿Por qué se le ha entregado sin formato? Porque estas tablas las debemos crear como tablas. Recuerda, cuando le damos clic en dar formato como tabla y Excel automáticamente le pone los bordes, rellenos y todo lo demás. ¿Sí recordamos esa parte? Sí. Perfecto. Entonces mire a esta primera, dar formato como tabla. Le podemos poner esta, blanco, estilo de tabla, claro 8. Y le vamos a decir que la tabla tiene encabezados. Damos a aceptar. Le podemos quitar estos botones. Ok, tenemos ahí nuestra tabla. Y le vamos a poner nombre. Acá, diseño de tabla, propiedades, y donde dice tabla 1, le vamos a poner ventas. Usted podría venir y ponerle T y en bajo ventas, de tablas de ventas, o como quiera. Pero ahorita le vamos a dejar solamente ventas, ¿ok? Vemos que esta tabla tiene un correlativo, nombre de categorías, estos son nombres de juegos. Luego vemos la plataforma en la cual se puede jugar, de qué año es el juego, cuál es el género, el ID del género, el ID de la productora y, por ejemplo, las ventas en Nigeria, en Estados Unidos, Japón y en otras partes. Y las ventas globales. Si yo vengo acá, por ejemplo, dice Gener ID. Y yo tengo mi tabla del género. ¿Ok? Donde tengo si es de deportes, plataformas, carreras, de roles, de lo que sea. Y eso va relacionado con este número. Entonces, esta tabla también la debo convertir en una tabla, en un formato como tabla. Siempre tiene encabezado. Y esta, le voy a poner un color diferente porque es un catálogo que me va a completar esta tabla. ¿Ok? Una consulta. Dígame. Ya está en el archivo de sesión 20. ¿Sí? Es que fíjese que a mí se me quedó la pantalla, pero con el archivo anterior. Por eso déjeme que ver. Me extrañé. Sí, pero sí, ya estamos en el de la 20, ahorita. Perdón. Muy bien, don Gustavo. Ok, ahora sí. Gracias, hoy sí. Va, entonces, a este ya le pusimos el diseño de tabla, dar formato como tabla. Este la vamos a poner. Ahorita. Y en las herramientas de tabla le ponemos el nombre ventas. Voy a repetir. Bien, esta tabla venimos a dar formato como tabla, marcamos esta opción, si tiene encabezados le damos a aceptar y le borramos el botón de filtro. Luego venimos acá y donde dice nombre de tabla le vamos a poner ventas, ¿ok? Listo, gracias. Bien, ahora les decía yo que esta tabla género es un catálogo que nos ayuda a completar este. Por ejemplo, acá dice que el género de Super Mario Bros. Es el 1002 y el 1002 es de plataforma. ¿Ok? Entonces, a esta tabla también le vamos a aplicar formato.
se lo vamos a poner en azulito. Les decía que a este le vamos a poner un color diferente porque es un catálogo. Pero en el nombre le vamos a poner género. Ya estamos en ese punto. Sí. Muy bien. Sí. Luego vamos a la productora y a este también le vamos a poner el mismo color azulito. ¿Por qué? Porque también es un catálogo. Por ejemplo, acá nuevamente la publisher de Super Mario dice que es la 2001. Entonces vengo acá, busco 2001 Nintendo. Ok. Entonces acá tengo los nombres de cada uno de estos catálogos. Entonces, ahí esta tablita también le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner productora. Productora. Ok. Listo. Sí. Ya tenemos las tres tablas, ¿verdad? Ahora, acá, cuando tenemos tablas de este tipo y veamos acá, bien, podemos estar en cualquier tabla, no hay problema, menos fuera de la tabla. Si estamos fuera de la tabla, puede que no nos funcione, hay que estar dentro de la tablita. Vamos a la ficha datos y luego buscamos un botón que dice relaciones en las herramientas de datos. Lo encontramos. ¿Cómo se llama, perdón? Relaciones. ¿Cómo es el icono? Ahí está en pantalla. Dice acá que este. Ya, ya lo encontré. Lo encontró, muy bien. Dice, crea o edita las relaciones entre tablas para mostrar los datos relacionados en distintas tablas del mismo informe. Entonces vamos acá. Vamos a dar clic acá y luego le vamos a dar en nuevo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Mi tabla, género, ventas. La quiero relacionar con la de género. Recuerda que aquí vimos que hay un ID y aparte tenemos una tabla donde está la descripción de cada uno de esos ID, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, acá, esta tabla ventas la quiero relacionar por medio del genre ID, o sea, del género, del ID del género. Y la tabla que vamos a relacionar es la de género. ¿Con quién lo vamos a relacionar? Con el ID. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros estamos realizando una relación de un ID único que no se puede repetir en nuestro catálogo de género, pero en las ventas sí se puede repetir, ¿ok? Como lo vemos acá, mire, aquí tengo 1001 y de repente me aparece 1001 de nuevo. Entonces, esta conexión lo que nos va a permitir es después ver la descripción del 1001, la descripción del 1004, del 2000, del que tengamos, ¿sí? ¿Me doy a entender con esta parte? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, damos a aceptar. Y ya está. Ahora tenemos que crear nuestra siguiente relación, que es con el Publisher ID.
funciona igual. Nuevo de mi tabla ventas con el ID o el publisher ID. ¿Y cuál es mi tabla relacionada? La productora. ¿Y qué vamos a ocupar acá? El ID. ¿Sí? Es el mismo caso que el anterior, solo que para otro campo. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Entonces ahora damos a aceptar. Ya tenemos las dos relaciones. Podemos cerrar acá. ¿Ok? Ahora, vamos a crear una tabla dinámica normal. Insertar tabla dinámica. Vemos que seleccione toda nuestra tabla ventas y lo vamos a dejar en una nueva hoja de cálculo. ¿Está listo? Damos a aceptar. Y entonces acá tenemos una tabla normal donde tenemos la venta, ¿verdad? El nombre del juego. En este caso podríamos llevar name hacia las filas, ¿sí? Sí. Muy bien. Y podríamos llevar, por ejemplo, las ventas globales a valores. Global sales a valores. Ok. Ah, ¿por qué tengo tan largo ese? Vamos a llevar otra. Si movemos, por ejemplo, la plataforma. Perdón, acá está los resultados, ¿sí? Plataforma, vamos a poner la plataforma en filas y las ventas globales a valores. Ahora, de pronto, si yo le digo, mire, pero yo quiero ver las ventas por género. Ah, pero va a venir usted y me dice, ok, aquí está el género ID y me muestra los números. ¿Nos funciona eso? ¿Trabajar con los números? No, ¿verdad? Quisiéramos ver el nombre del género. ¿Sí? Si es un juego de carreras, si es de lógica, de lo que sea. Entonces, aquí es donde entra la parte de la conexión de las tablas. ¿Ok? ¿Tenemos esto acá? ¿Tenemos ahorita así la tabla? Sí. Sí. Ok, entonces mire lo que vamos a hacer. Acá en los campos de tabla dinámica hay una opción que dice más tablas. Damos clic. Dice acá. No me encontré, repítamelo de nuevo, por favor. En campos de tabla dinámica. Después de Global Sales, dice más tablas. ¿Sí? Ya lo encontré. Ok, perfecto. Entonces, dice ahí, ¿quiere crear una tabla dinámica nueva? Para usar varias tablas en su análisis, es necesario crear una tabla dinámica nueva mediante el modelo de datos. Este modelo de datos es cuando decimos que trabaja un conjunto de tablas relacionadas entre sí.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Darle clic en sí. Ok. Y lo que sucede es que nos abre una nueva tabla dinámica en la hoja 2. Y si usted ve acá, aparece género, aparece la productora y aparece la venta. Las tres tablas que tenemos en uso, que relacionamos, ¿sí recuerda? Entonces yo acá en género, mire, puedo venir y traer la descripción del género a columnas. Vea, ya me aparece acá. Lo que no tenía anteriormente, ¿sí? Porque solo veía la tabla ventas y en la tabla ventas recordemos que solo tenemos el ID del género y la descripción se encuentra en otra tabla. Entonces, al crear esta conexión, mire, ya cuento yo con la descripción. Incluso puedo ponerle acá género y puedo quitar las plataformas. Entonces yo tengo el total de ventas por género. Mire, acción, aventura, pelea. Sí. Muy bien. Esto es cuando generamos una conexión entre las tablas. E imagino que en algún momento pueda que usted tenga una tabla principal y de ella se deriven los catálogos. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene su tabla acá y solo cuenta con los ID, realiza el proceso mencionado y ya va a poder contar con la información para ponerla en su tabla dinámica. Incluso acá tenemos todas las otras opciones. Y me dice usted, ah, mire, pero quiero también ver las ventas de Estados Unidos. Me llevo a Estados Unidos a la suma de valores. Y ahí está. Puedo quitar las ventas globales y quedarme solo con Estados Unidos o ir jugando con lo que usted necesite, ¿verdad? Acá puede ya ocupar cualquier campo que está aquí. Puede ocupar también en la productora. Mire. Son varios. Podemos ponerlo en columnas, se hace más grande, o incluso lo podemos poner en filtros. Lo tenemos todo acá y ya usted puede ir seleccionando cuál es la que quiere ver. ¿Sí? Entonces, ahorita le puedo decir yo, realice una tabla dinámica del promedio de las ventas globales por productora. ¿Ok? Una tabla dinámica de las ventas globales por productora. Acá ya nos vamos a una tabla normal, ¿verdad? Insertar, tabla dinámica. Le podemos decir una hoja existente. Vamos a la hoja 2. Marcamos a partir de donde queremos nuestra tabla. En este caso yo marco a 30. Y entonces, vea. Tendría que hacer el mismo proceso.
Volver a llamar más tablas. Entonces, si yo vuelvo a llamar más tablas, aunque Excel me cree una hoja nueva, si esta ya no la voy a ocupar, pues la elimino, solo seleccionándola y presionando suprimir. Y luego, mire, vengo acá. Productora, las ventas globales, pero dijimos promedio. Acá lo vamos a dejar en formato de número con dos decimales. Casi siempre el promedio le muestra más de dos decimales, así que solo póngale dos decimales. Y ahí está. Recuerde que la tabla dinámica acá le muestra los valores no repetidos. ¿Sí? Si se fija, todos son diferentes. Entonces, podríamos como agrupar esta productora. Puede ser por año. Mire, llevamos año para acá. O lo podemos poner en las columnas y ahí vemos si realmente es funcional tenerlo acá o no. Ok, si me lo traigo para acá, se ve mejor. ¿Sí? O lo podemos hacer al revés, ponerla productora arriba y el año abajo. Y ahí estamos. Usted puede escoger cuál es la mejor opción para su tabla dinámica. ¿Tenemos dudas? Hola, buenas noches. Ahorita vamos a esa parte. Lo que pasa es que no se habían conectado todos, o por lo menos la mayoría. Ok. Bien, jóvenes, tenemos que realizar la encuesta que INSAFOR nos comparte siempre y que nos solicita de satisfacción, ¿verdad? Creo que les mandaron la información a ustedes, pero igual yo se las voy a compartir de nuevo ahorita para que la podamos realizar. ¿Ok? Hola, sí. Ok, les voy a compartir de nuevo el enlace. Se los voy a poner acá en el chat. Gracias, don José. Ya le voy a poner su asistencia. Ahí está el enlace. Vea si lo puede cargar. Le va a pedir cierta información que ahorita se la voy a copiar también para que la tenga ahí La a la podrá mano. poner en el WhatsApp porque yo estoy desde mi teléfono Va, ahorita lo y pongo ahí. la Ahorita. Bien, ahí está ya la información también. Por favor, recordemos que al finalizar la encuesta, usted nos va a entregar una captura de pantalla donde diga que ya la realizó.
Ok, esto lo tenemos que hacer todos ahorita. Puede, la captura de pantalla la puede poner en el grupo. Ok. Entonces, si alguien no puede cargar la información, me indica. Tiene que cargarle. Ya le muestro la pantalla. Okay. Esta es la encuesta que le va a cargar, ¿sí? En el número de orden es el que le puse ahí en el WhatsApp. Todo lo que está ahí, 29, 8, 11, hasta llegar a 2023. Ese es el código que va a poner, ¿sí? Luego su nombre completo, su correo electrónico, su número de celular, ¿verdad? Y ahí va completando cada una de las preguntas que le van saliendo. La fecha de inicio del curso, igual se los puse ahí en el chat, es el 21 de marzo. Y terminamos el 26 de abril. ¿Ok? Entonces, al finalizar, yo no continúo acá, pero cuando usted le da enviar, ahí le dice que le agradecemos su participación y todo. Y entonces Vale, perfecto. hace esa captura de pantalla y es lo que nos va a compartir. Y es lo que nos va a compartir en el WhatsApp, ¿ok? Esa imagen que diga que ya la completó y nos pone su nombre cuando la entregue. ¿Estamos de acuerdo? Hola, Hola, buenas noches. sí, dígame. Aquí donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó, es el que aparece aquí, va corporativo, inglés corporativo, Regal International, dice ASD. Sí. Porque lo estoy buscando, quiero ver. Me aparece Está hasta el final. como Regal Products in El Salvador. Ahorita le confirmo. Sí. Okay, gracias. Muy bien, Patricia, gracias. Así es, cuando ya le dice gracias, usted hace la captura. Y me lo entrega.
Veamos quiénes más han terminado bien. Ingrid. Vamos a ver, espérenme. Patricia, Gloria, Esmeralda, Ingrid, Beatriz. Le doy a ¿Alguna? enviar y me va a generar alguna respuesta. Sí, le va a decir gracias. La respuesta se ha enviado. Y esa Y le doy la captura de esa es la pantalla. captura, exacto. Ah, Y es la que me va a compartir. ok. Al WhatsApp, ¿verdad? Sí, al grupo. Ok. Ahí está ya. Okay. Gracias. Vamos a ver cuántos. Me entrega mucha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, nueve, diez, once, okay, todavía me faltan. No, sí, ya se le envió ahí, está bien, no hay ningún problema. Y ya perdí la cuenta, ¿cuánto es? Bien, si usted se lo manda directamente a los de inglés corporativo, está bien. Si lo manda en privado, si pone aquí, no hay ningún problema. La idea es que lo complemente y que yo me entere, ¿verdad? Si no, todavía tengo acá unos Vale, pendientes. gracias, gracias. Bueno. Once llevaba 12, 13, 14 y 15 con don José que lo mandó. Ok, ahí vamos a ver. ¿Quién está pendiente todavía para que lo pueda terminar? A todos les puse su asistencia, ¿verdad? Nadie se quedó sin ella. Bien, creo que está ya la mayoría.
Gracias de nuevo por completarlo. Y sería entonces el cierre, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda con relación de estas tablas. No, ¿Qué usa no, Lugo? okay, dime. Por ejemplo, en el promedio, a mí en las fechas en 1980, 1981, también me aparece, pero yo veo que a usted no le aparece. No sé si hice algo mal. ¿Cómo así? Aquí a la par de 1980. Tal vez sea el diseño del informe. Pueda de que tenga acá la opción de subtotales, mostrarlos en la parte inferior o mostrarlos en la parte superior. Vea. Diseño de Esto informe. es, vea lo que le. Sí, lo estoy poniendo lo que es. Sí, vea. Sí, correcto, eso es. Ok. Ah, ok. Entonces, sí, eso es acá en el informe donde dice diseño, subtotales. Yo lo tenía sin los subtotales. Pero se le puede poner que los muestre en la parte inferior o que los muestre en la parte superior. Ah, perfecto, sí, así ya me sale igual. Ok, perfecto. Gracias. Bueno. La otra pregunta. Ok, entonces. Cierre del módulo. Ya hicimos nuestra encuesta de satisfacción. El laboratorio 20 sé que ya lo hicieron todos. Y con esto damos fin a el módulo intermedio de Excel. ¿Ok? No queda más. Ya me voy a poner a cantar como la Selena. No me queda más que agradecerles el que hayan estado día tras día, hora tras hora, participando de el curso del diploma, que al final usted se sienta satisfecho de lo aprendido y que se hayan logrado cubrir las expectativas que tenía al inicio. ¿Ok? Si alguien quiere aportar algo, ahorita es cuando. Para finalizar. Sí, Lee, muchas gracias. La verdad que creo que todos hemos aprendido muchísimo. Le agradecemos por eso, por su tiempo también. Ay, ok, Mercedes, con mucho gusto. Siempre estamos acá. Igual si de pronto tiene alguna duda, usted me manda ahí por WhatsApp y si yo puedo, le resuelvo en el momento. Si no, le digo en otro momento y se lo resuelvo. ¿Ok? Hola, hola. Hola, don William, dígame. Hola, sí. Sobre todo agradecer su esfuerzo, su dedicación y el aguante que tuvo para con nosotros. Gracias. Ok. Tan divertidos que son ustedes. No, si no es nada para mí estarles apoyando y tenerles ahí la paciencia y que usted me pregunte todo lo que sea para poderles resolver de la mejor manera. Así que gracias a ustedes también. Entonces, si no hay más, dejamos hasta acá y ya otro momentito yo les comparto el enlace de la sesión. Cuídense, espero verlos en el avanzado. Ah, no, así este era. Mentira. No, espero verlos en el siguiente módulo. Y si no, pues en el camino nos encontramos, en las redes nos encontramos y siempre aprendemos, ¿ok? Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, feliz Bueno, noche. buenas noches, cuídense bastante. Buenas noches. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Ingrid. Buenas noches, don José.
Buenas noches, don Gustavo. Un gusto. ¿Se portan bien? Voy a finalizar para todos. Ok, buenas noches, don Mario. Cuídense.